Hola, analicitos y analicitas, ¿cómo estáis? Pues como siempre espero que estéis estupendamente. Bien, el otro día vimos en el Nintendo Direct un montón de juegos y vimos este que se llama Project Triangle Strategy, que el nombre no es definitivo. Es un juego bastante curioso, si más no. Y pusieron una demo. El juego todavía no lo van a lanzar. Pero la demo ya existe. Vamos a echarle un vistacillo a ver qué tal es. Así que veremos un poquito un juego que creo. No, tendría que mirarlo, pero creo que hasta el 2022 no salía. Así que nada. Echémosle un vistacillo y vamos a ver qué tal es. Venga, cargando. Todas las publicidades del mundo. Es así un juego rollo indie, pixelado. Pinta bastante bien y por lo que dicen, dependiendo de las opciones que elijas, el juego va de una manera o va de otra. Vamos a ver qué opciones nos da. Ajustes de la cámara y ajustes de sonido. Muy bien, pues lo dejamos como está por defecto. Muchas gracias por descargar la demo. Estás ante una versión especial para la que se recogen un par de eventos de la parte central de la historia. Tal vez pueda suponerte un reto seguir lo que ocurre y enterarte de todos los hilos que se entrelazan aquí. No obstante, confiamos que aún así puedas disfrutar de la atmósfera tan especial que tiene este juego. Esperamos también que te familiarices con el sistema de combate mediante las áreas que hemos incluido para esta versión. Hemos aumentado la dificultad un poco, así que pon a prueba tus estrategias para vencer en el campo de batalla. Tengo que decir que es un juego que para mí no es de mis favoritos por el tema del sistema de combate. Me llama bastante On la the faraway atención. continent of Norzelia, three Tiempo, en el mighty continente de powers Norzelia reigned. convivían tres naciones. The kingdom of El Glenor, reino de through it runs the Glaucoburgo, mighty nexo Norzelian comercial River, de todo bringing territorio flourishing trade. debido a su cercanía con un gran río. The Grand Duchy of El Essex, archiducado de a land of ice and Fragua-Helada, snow envuelto por un beneath which invierno slumbers incesante y rich principal veins of productor de iron. hierro. Son como tres poblaciones con varios tipos de recursos y entonces todas quieren conseguir esos recursos, con lo cual pues ahí entra la parte de la historia. Por último, la sacra sede de Dunálgida, nación de áridos desiertos y dueña única de la sal en Norzelia, tan necesaria para la vida de las personas. Los recursos limitados de estas tres naciones eran la razón de pugna constante dentro del continente. Estas escaramuzas para hacerse con el hierro y la sal escalaron a un conflicto sin precedentes conocido como la Gran Guerra Ferrosalina. El continente entero se vio envuelto en esta guerra, en la que miles y miles de vidas se perdieron y en la que todos los países quedaron devastados. Aquí hablan solamente de dos. Yo creo recordar que eran tres recursos diferentes. El desgaste que produjo este conflicto a las tres naciones culminó con un alto al fuego. Durante un breve instante parecía que Norzelia iba a conocer la paz. No obstante, Gustadolf, el nuevo archiduque de Fraguaelada, atacó repentinamente al reino de Glaucoburgo. Ablora, la general del ejército de Fraguaelada, lideró a su poderoso ejército durante el asedio a la capital real y la toma del Castillo del Alba, donde se encontraba la familia real. Aunque se desconocen los motivos del ataque, Fraguaelada impuso su voluntad con éxito. Al recibir esta noticia, la casa Wolfo Port, la más importante de las tres familias vasallas de Glaucoburgo, partió sin dilación hacia la capital. En la vanguardia de este grupo se hallaba Serinoa de Wolford, un joven a quien las circunstancias habían forzado a ocupar el rol de patriota y líder. A Serinoa lo acompañaba su círculo más cercano, Benedict, veterano de la Guerra Ferrosalina, y su leal vasallo, Roland, su mejor amigo y príncipe segundo de Glaucoburgo, además de Frederica, hermana del archiduque de Fragualada y prometida de Serinoa por matrimonio político.
Lo que les aguardaba era una nueva guerra originada por el resurgimiento del choque de ideales entre las naciones de Norcelia y sus gentes. El ejército de Fragualada consiguió asediar la capital de Glaucoburgo y penetrar en el castillo del Alba. Serinoa, al enterarse de que el archiduque Gustavo Adolfo había ordenado eliminar a la familia real, se apresuró al salón de audiencias en un intento de salvar al rey Regna. Capítulo 6. Vuela pensamiento. Ya nos avisan que además han subido la dificultad, además de ser una parte central del juego, una demo un poquito extraña y diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Siempre nos ponen los primeros capítulos. La noche de la invasión del ejército del archiducado de Fragualada. Ah, van a asesinarnos. No os preocupéis, Alteza. Juro por mi nombre que os protegeré de todo mal. Resistíos y firmaréis vuestra sentencia de muerte. Ya hemos subyugado la ciudad y no quedan guardias con vida. Nadie más vendrá en tu ayuda. ¿De verdad crees que puedes prevalecer, lanza certera? Silencio, daría mi vida con tal de proteger a la familia real. Has enloquecido, Gustadolf. Te han corrompido las ínfulas de gloria como líder de Fragualada. ¿O acaso piensas en vengarte por lo que ocurrió a tu padre en el anterior archiduque? No me malinterpretes, Regna. La Gran Guerra Ferrosalina no es más que un vestigio de otrora. ¿Por qué entonces? Nuestro pacto para explotar las minas iba como la seda. Dunálgida no se quedará de brazos cruzados ante esto. Si a estos extremos has llegado, puedo imaginarme que tendrás un motivo muy perverso. Efectivamente, la explotación de las nuevas minas me dio una oportunidad de oro que no podía permitirme desperdiciar. En cuanto a Dunálgina, acabarán por sufrir el mismo destino que vosotros. ¿Una oportunidad de oro? ¿De qué estás hablando? Padre, ¿estás bien? ¿Roland? Hermano, serás necio. ¿Por qué has vuelto? ¿Cómo iba a abandonaros en una situación tan peligrosa? De verdad, eres un insensato. El príncipe Roland Frederica y... ¡Alejaos de la familia real! Estáis ante los Wolford, la casa más importante de Glaucoburgo, custodia de la familia real. Y aquí está mi futuro cuñado. Tu valor y descaro son ciertamente dignos de admiración, dada la situación en la que estás. Hermano, ¿qué significa todo esto? Mis disculpas, Frederica, pero los planes han cambiado. No, más bien, hemos tenido que adelantarlos. ¿A qué te refieres? Escuchadme bien, el rey de Glaucoburgo conspiró para subyugar y monopolizar las nuevas minas de Norcelia, las mismas que se suponía que eran de todos en conformidad con nuestro pacto. No solo eso, Dragan de Fragualada, maestro de obras de las minas y enviado de nuestro archiducado, fue asesinado sin piedad cuando intervino. Como archiduque de Fragualada, debía asegurarme de que tal vil acto de cobardía no quedara impune. Así que esa es tu justificación. ¡Qué falsedad! Lo Dragan fue asesinado por... ¡Mi señor, no! ¿Benedict? Temía que Roland hubiera escapado, así que agradezco que me lo hayas traído en bandeja. Entregadme al príncipe y ríndete ante mi patriarca de Wolford. Eres mi futuro cuñado, no querría que nada malo le pasara al hombre que se casara con Frederica. Me niego, no seré cómplice de semejante conjura. Casa Wolford, os haréis desobedecer de nuevo a Fragualada, pareciera que añoráis la mísera guerra. No obstante, el desenlace de entonces no se repetirá otra vez. Ablora, matadlos a todos. A la orden. Basta, no le hagas nada a mi hermano. Oh. Hermano. Pues se lo han cargado, los efectillos de la sangre están guapos. Maxwell, no te preocupes por mí, protege a Roland y huid de aquí. Entendido. Alejaos, Alteza.
No, suéltame, maestro. Mi señor, hemos de retirarnos de aquí. Pero el rey... Roland, joven de Wolford, idos ya de aquí. El futuro del reino depende ahora de vosotros. Mucho texto. Papá. Vámonos, Roland. Capturarlos. ¿Tanto anhelas volver a ver a Norcelia bañada en sangre? Eres deleznable, Gustadolf. ¿Deleznable yo? Parece que ignoras la oscura sombra que sume a todo este continente. No, vamos a ver si podemos jugar un poco. Este debe de ser el punto de encuentro que nos mencionó Don Maxwell. En efecto, Don Maxwell está preparando un navío de huida en estos instantes. Para poder escapar del asedio enemigo que nos rodea, debemos ir río abajo. Las calles están ocupadas por el ejército de Fragua Helada, por lo que cruzar por el portón solo llevaría a encontrarnos con más enemigos. De acuerdo, en este caso esperaremos aquí. Padre, Franey y Cordelia. Le dice, Frederica, ¿de verdad finges ser inocente en todo? ¡Qué falsedad! No finjo nada, de haberlo sabido. Espera que la crea, ¿no ha sido su propio hermano el que ha atacado la capital? Pero lo habría detenido a toda costa, yo no entiendo qué le ha llevado a cometer tal atrocidad. Aunque resulte difícil de creer, ni mi señora ni yo sabíamos nada. Relájate, Huguet, lo único que conseguiremos peleándonos es ayudar al enemigo. Siento mi arrebato. Es natural que Huguet esté conmocionada, pues han masacrado a todos sus camaradas de la Guardia Real. Su arrebato nace de la angustia. No obstante, nuestra prioridad ahora es salir de aquí. Hemos de proteger al príncipe Roland. Por supuesto. Es natural que todos estemos conturbados por todo lo que está pasando. Benedict, ¿por qué me interrumpiste antes en el castillo? Cuando iba a comentar lo del asesinato de Lord Dragan, ¿a qué se debió tu intervención? Gustadolf está aprovechando el asesinato de su primo como justificación tras su ataque. Si se enterara de que sabemos la verdad, haría lo imposible por eliminarnos de la faz de la tierra. ¿Pero no es nuestra coyuntura? Eso es porque habéis rechazado su petición, mi señor. Es Fragua Helada quien está detrás del asesinato de Lord Dragan. La supuesta justicia de la que tanto habla Gustadolf no es sino una farsa que me niego a seguirle el juego. El problema, mi señor, es que no conocemos el trasfondo de los hechos. Clamar a los cuatro vientos, la verdad, servirá de poco ante el implacable poder de Gustadolf. Tienes razón, he pecado de insensato, ¿verdad? Para nada, nadie habría sabido actuar en esa situación. Sin embargo, creo que habéis actuado de manera encomiable como patriarca y vasallo leal del rey. Aún así, por mi culpa estáis todos en peligro. No merezco ninguna clase de elogios como patriarca. Miremos hacia adelante, mi señor. Si sobrevivimos, podremos saber la verdad detrás de todo lo acontecido. Esa podría ser nuestra mejor arma contra Fragua Helada. Tienes razón. Saldremos de esta, todos juntos. Eso haremos. Mientras tanto, esperemos a la llegada de Don Maxwell. Don Maxwell se ha encargado de disponer un navío. Todo lo que queda es esperar. Entre las escenas de historia y batallas hay una fase para explorar e investigar libremente tu entorno. En esta fase podrás explorar libremente tu entorno. Significa que entre otras tantas posibilidades puedes hacer lo siguiente: hablar con otros, buscar y obtener objetos, comprobar las mecánicas del terreno antes de la batalla. Pulsa el botón L para terminar con la fase de investigación y continuar con la historia. Con la caída del Castillo del Alba, somos los únicos capaces de proteger a Su Alteza, aunque en estas circunstancias
Vale, aquí podemos elegir la opción. Depende de la opción que elijamos, esto irá de una manera o de otra. Unamos nuestras fuerzas y luchemos todos juntos. Yo prefiero tener más personajes, sin duda. Un hombre como usted es digno de liderar la casa más ilustre de Glaucoburgo. Gracias por esas palabras tan reconfortantes. Empiezo a ver la luz final del túnel. Seguro que pronto llegará Don Maxwell con el navío. Mientras tanto, velemos por su alteza. El juego se rige por un sistema de parámetros de convicción consistente en tres ideales distintos según las elecciones y las acciones de Serinoa: el bien común, la moralidad y la libertad. Los baremos específicos de este sistema no son visibles en el juego. Conforme Serinoa se incline por un ideal concreto, el grupo estará compuesto por aliados afines a su perspectiva. Sea, dependiendo de las opciones que elijamos, vamos a tener unos personajes o vamos a tener otros. Por aquí ya no podemos hacer mucho más. Así que examinar. Debe de ser la palanca con la que se abre y se cierra el portón. Será mejor que no lo toque por ahora. Por aquí no podemos hacer nada. Aquí algo brilla. Gran pastilla de regeneración vital. Yo creo que me va a hacer hablar con la peña. No podemos permanecer aquí para siempre, nos alcanzarán de un momento a otro. Crucemos los dedos para que el navío de Don Maxwell llegue primero. Desconocemos los planes exactos del archiduque, pero es posible que nuestra casa también se vea asediada. Si queremos garantizar la seguridad del príncipe, no tenemos más remedio que volver a nuestros dominios. Mi hermano está decidido a acabar con Glaucoburgo, pero ¿por qué esa fijación en la casa real? Ahora que se había concertado la boda de la señorita Frederica y firmado el triple pacto, ¿qué habrá en juego que sea aún más importante? Porque mi hermano tuvo que tener ese final. Y padre, maldita sea, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Tal y como dijo Benedict, la ciudad también debe de estar hasta las trancas de enemigos. Creo que es mejor no abrir el portón hasta que Maxwell llegue. Hemos examinado el entorno ya. Estoy mirando si brilla algo, porque aquí brilla algo, porque algo falta. Pastilla de regeneración vital. Aquí no hay nada. Vale, y final de la investigación. ¿Has concluido tus pesquisas? Sí. Sí que tarda en llegar Don Maxwell. Venga, empezamos una lucha. Seguramente perderemos. Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no juego a este tipo de juegos, pero por lo menos le echamos un vistacillo. Muy rollo, pues eso, Final Fantasy, etcétera, todo tipo de juegos de este tipo, de esta categoría. My prince. He Sorry vuelto, to lamento mi disturb you. inoportuna tardanza. I've managed He to procure a conseguido boat for procurar un us, navío though para we vos should que arrive llegará a on este one. puente en breves. Thank you so much, Ma. Gracias, don Maxwell. Would that I could have done more. Es lo que menos puedo hacer como humilde sirviente de la familia real. You did well to stand Soy yo against quien debería Basilius. daros las Your gracias. Es father would have been admirable proud cómo to see it. plantasteis cara a Gustadolf. El patriarca Simon ha elegido un sucesor más que digno. Let's save the La charla la pleasantries until dejaremos it's ready para to cuando go. hayamos pasado el portón. ¿Estáis todos Everyone ready? preparados? We are. Lo estamos, Okay. adelante. Whatever you say, my lord. Sí, señor. Here's hoping we Toco can make it madera para through que sus without those tropas no nos bastards on the embosquen shore al otro noticing. lado. Venga, pues vámonos. Over there. Ahí están. Ah. Si es que lo sabía.
¡No tenéis escapatoria! Ahora sí que estamos en un buen aprieto. Venga, aquí termina todo. Si es así, haré correr los mares de sangre por mi hermano. Alteza, habéis de tranquilizaros. Es muy pronto aún para rendiros, Roland. Pronto vendrá el navío. Para escapar, primero tendremos que repeler al enemigo. ¿Podemos con ello? Se me va a secar el pelo antes de que tengamos una lucha. Si unimos fuerzas, seremos más que capaces. Nunca fallas en convencerme, lo sabes, ¿no? Pon esa información, que el príncipe no sufra ni un rasguño. Venga. ¡El príncipe está en el puente! ¡A por él! Vienen más del castillo, me encargaré de defender la retaguardia, así que daos prisa. Pues vamos a ver. Durante la batalla, la posición y el orden de acción de las unidades son de suma importancia. Infligirás mucho más daño si te colocas en lugares altos o justo detrás del enemigo. Cada unidad tiene su propio parámetro de velocidad, lo que determina su orden en la barra TA, turno de acción, que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al analizar las habilidades y el orden de acción de tus unidades, podrás elaborar una estrategia con la que alzarte en la victoria. Vamos a ir a saco nosotros, ¿eh? No. Venga, comencemos. Hay uno ahí arriba, o sea... No podemos llegar hasta el puente levadizo si el portón está cerrado. Hemos de abrirlo como sea. Si mal no recuerdo, la palanca que eleva está a un lado. Yo me encargaré de sus perros de paz, de caza. Abrios y paso y cruzar el puente. Aborda la embarcación que te aguarda en el puente levadizo y huye del enemigo. Acaba con todos los enemigos a tu alrededor para cumplir tu objetivo a salvo. Debes usar la palanca para abrir el portón del puente levadizo y cruzarlo. Puedes activar este mecanismo al mover una unidad hacia la palanca. Ábrete paso, toma el puente levadizo y huye antes de que el ejército enemigo te embosque. Cuando mueves a tus aliados, aparecerán zonas de color lila que indican los puntos en los que la unidad activa recibirá ataques de enemigos. Si entras en puntos en que el enemigo puede atacarte en el siguiente turno, aparecerán líneas rojas. Procura que tus unidades debilitadas no entren en dicho rango de ataque. Fin de acción. No entiendo. My turn. Aquí te voy a poner. Ay. Pues a ese. Uf. Poquito daño hace. I see a path to victory.
A ver, lo muevo aquí. Aumenta el poder físico. Ah, vale. Te voy a mover aquí. Buah, este va a recibir. No me deja hacer nada, pues nada. Aquí. Y fin de la acción. I shall protect you. Se están como reforzando, ¿no? Cool heads shall prevail. You won't beat me. Poquito daño hacemos. So, it falls to me. Este hace una muralla, a ver. Este va a proteger de esos dos que hay ahí. I fight for peace. Tú te pones aquí. Aumenta la resistencia durante dos turnos. Vamos a aumentarle a este. I shall do my best. My turn. Ya débil, pero voy a seguir dándole a ese porque es el que más tenemos. Me he equivocado. Piedra arcana de fuego. A este es al que yo quería darle. No me deja. For you. For you. Me voy a poner aquí. Vale, podemos mover. A este no me deja. Pues vamos a darle a este. Vale, cuando matamos a un enemigo, es que esta es exploradora. Con lo cual será débil. Me voy a poner aquí, da igual. Thank you.
No me gusta mucho el zoom. Bueno, el zoom, los movimientos que tiene. Vale, a ese lo tenemos cegato. Let us try out their weakness. I shan't hold back. For the honor of House Walford. Ataque halcón. Ahí, ese príncipe, que no escape. Daos premura. Iros ya antes de que lleguen los refuerzos. Ya, sí, sí, lo intento. Quiero ver si puedo poner bien. Ponemos así. Aquí me pongo. Sanación. Y vamos a sanar a esta. O este. A ti te voy a poner aquí. Está casi muerto. Lo voy a dejar ahí. Piedra arcana de fuego contra este. Toma, hoy. No. ¿Y no puedo pegar? Ah. Sound strike. What have we here? Le he pegado por la espalda, le he hecho más daño. Time for some research. Vamos a poner ahí una murallita. Así solo nos pegará al de arriba. My turn. Ya este nos lo cargamos ya también. Uy, fallo. Flight.
es que yo quiero ir a Game. Y vamos a darle a este, ¿no? No me deja. Pues vamos a darle a este. No sé por qué no me deja. Leave it to me. Allow me. No sé a quién pegaron antes. Se voy a poner a este por si acaso. Voy a ayudar a este. Knew I could trust you. Me ha venido por la espalda el delincuente. I shall protect you. There! My stratagem is soon that seemed to work. Fallo. Forward. Me voy a poner aquí. El muro no ha servido para nada. Vale, a eso lo hemos dormido. Y le podemos volver a atacar. Toma. Victory is within reach. For victory. Abrimos el portón. El portón se ha abierto. Ya está. Vamos. Y vienen más bichos. Bueno, llevamos un buen rato. Más o menos hemos visto la mecánica. No vamos a continuar. Es un juego bastante, bastante lento. Un juego de estrategia. Tenemos que conocer bien a los personajes y saber los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno para irnos moviendo, ir matando al enemigo, ir avanzando. Me parece un juego hecho más bien para adultos por el tipo de conversaciones, las palabras que utilizan, el lenguaje de expresión y sobre todo por los gráficos que tiene. No obstante, aparte por el tema de la sangre y demás. No obstante, bueno, a mí este tipo de juegos por turnos me resultan bastante lentos.
me da bastante perecilla. Yo no lo voy a, yo no lo compraré, no lo jugaré, pero no me parece un mal juego a los que os gustan los jueguitos así por turnos. Así que nada, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os parece este juego que van a lanzar y que están trabajando en él y le están poniendo bastante cariño y bastante fuerza. Incluso eso, ¿no? Han tenido la consideración de mucho antes y antes de tener un título definitivo lanzarnos una demo para que lo podamos probar. Así que nada, me gustaría saber vuestras opiniones sobre este juego. Y con esto, recordaros que vamos a estar testeando juegos, vamos a estar haciendo gameplays, vamos a estar viendo un montón de cosas. Así que recordad suscribiros y activar la campanita para recibir las notificaciones. O nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.